sea un contrato profesional con el Fútbol Club Barcelona. Explícanos un poco esto. Sí, bueno, hace unas semanas atrás me llamaron y me dijeron que me iban a hacer profesional y que tenía que firmar. La verdad que una alegría enorme. Mucha gente que pensaba, después de lo de Cesc, que no se nos escape ahora Leo Messi. Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre. Siempre aquí. Siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. Cuando me tocó jugar en esta cancha, la gente me trató siempre bárbaro desde el primer día que me tocó debutar y estoy agradecido por cómo me trataban. Como dije recién, contento por cómo se dio, pero hay que estar más tranquilo que nunca. Quizá la jugada fue similar, pero bueno, esto ya va a quedar atrás en otro partido y hay que pensar en eso, que esto sigue. Por conseguir otro más, pero bueno, con tranquilidad y ojalá que sobre todo el equipo se siga haciendo las cosas como hasta ahora, que siga consiguiendo éxito, título y va a ser bien para todos. Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad no tengo nada que decirle, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlo por este año y ojalá podamos disfrutar de muchas más. Vizca el Barça y vizca Cataluña. Presentando el Balón de Oro con mis compañeros, con André, con Xavi, y después haciendo la foto de grupo y bueno, después ganando y yo haciendo el trigo y la verdad que una noche muy linda. La verdad, volver a estar acá otra vez y festejar esto es algo increíble. Y como dije la última vez, quería las tres, acá están las tres. Vizca el Barça y vizca Cataluña. Para mí es un orgullo muy grande ser el capitán. Sé lo que conlleva ser el capitán de este club, pero tuve la suerte de tener grandes ejemplos. Que en estos últimos años siempre lo tuvimos el proyecto ganador. Los dos últimos años fue culpa nuestra no poder conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados. No fue por culpa del proyecto, del entrenador, sino únicamente nuestra. No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera. Marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy irregular, muy débil. Este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Voy a seguir en el club porque él me dijo que la única manera de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo.